Sí, ¿cómo te buenas va? Tardes. Buenas tardes. Un gusto. Primera vez en el programa. Primera vez en el programa y segunda vez en la televisión en general. Muy bien, muy bien. Así. ¿Y cómo estás, Sofi? Ella muy que bien, es la organizadora muy bien, un poco de todos estos encuentros. Todos estos encuentros que venimos haciendo culturales. Mes por medio siempre en el Royal, que es el Fugu neto, el completo, que tratamos de mezclar un poquito todas las emociones, como le comentábamos anteriormente en una visita acá al canal. Y siempre invitando a todos los artistas y productores de la zona. Bueno, y uno de ellos es Andrés, que se suma en octubre en Pehueña. Así es, en octubre en Pehueña. También un poquito de que Pehueña es otro espacio cultural que tenemos acá, muy lindo, que ofrece su kermés todos los fines de semana. Y también nos invita a participar a FUCU organizando un poco de artistas de la zona. Mirá vos. Y estamos con Andrés. Bueno, Andy, contanos un poquito a ver de vos, porque como nunca te pude entrevistar, ahora voy a aprovechar por y te voy a preguntar todo. ¿Músico y artista hace cuánto? Yo no sé si toda la vida, pero empecé a estudiar la guitarra a los 11 años, tengo 35 ahora. Ajá. Estuve varios años en Buenos Aires viviendo, estudié en el IUNA, ahora UNA, guitarra y composición. Y bueno, siempre toqué guitarra eléctrica, guitarra criolla. Me gusta mucho la música antigua, me gusta mucho el tema, el asunto de los... ¿Qué es la música antigua? Ah. ¿Qué es la música antigua? Los juglares, los bardos, ese palo. Un tini no es antigua lo que... No, no, en absoluto. En absoluto. ¿Qué es una música antigua? Mirá, ese... Me gusta como el concepto, ¿viste? Los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando sus melodías. Sí. Pero a mí lo que me gusta de ellos es la manera en la que arman la música. A diferencia de el compás, el beat, el swing, lo que hay es una suerte de fraseos armados en base a la palabra y la respiración. Y hay unas melodías que quizás son un poquito más interesantes, tipo medievales, como de leyenda, ¿no? Y eso me gusta mezclar un poquito con ritmos que tienen más que ver con el ahora. Y bueno, nada, qué sé yo, sale una música... Mirá vos, ¿eh? Ahora te vamos a escuchar, me imagino. Ahora, ¿no? Sí, sí, voy a mostrar algo. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la actividad? De la actividad, fin de semana, este sábado en Pehueña, Pehueña ofrece su kermés de todos los fines de semana, con su menú riquísimo de sus papas fritas, con sus salsas y sus pisetas. Qué rico, ya lo tenés a Pablito Cantón, nuestro cámara ahí, seguro, en primera fila. Muy rico, muy recomendable. Y tienen en su espacio muy cálido un montón de juegos de mesa que siempre cuando vamos con FUCU tratamos de hacer ahí sorteos, campeonatos. Y eso se mezcla y se suma con los artistas que invitamos a participar, que van a mostrar lo que hacen o lo que quieren mostrar en esos eventos. En este sábado Andrés va a ir acompañado. Sí, este es... Ah, vas a estar acompañado. Me va a acompañar en algunas canciones el bajista de mi banda. Yo, por otro lado, tengo una banda de metal pesado. Y es el bajista me va a acompañar. Totalmente. En mi opinión, un acústico. Es como largo de hablar todo, ¿no? Pero en realidad todo viene conectado. Todo pasa está conectado, claro. Cambian la instrumentación al final del día. Pero el sentimiento es el mismo, siempre. Y bueno, y Santiago Campo, que es el bajista de la banda, Cadáver, si nos llamamos, toca la guitarra en algunas canciones, me acompaña, porque bueno, necesito en algunos lugares hacer melodías y hace falta una segunda guitarra. Así que bueno, está ahí, él va a estar ahí haciéndome de soporte. De aguante. Sí, esto sí. Va a ser a las 22, Sí, Sophie. Este sábado a las 22 en Pehueña Cultural de Neuquén, que está en calle Surgente 3050. Y bueno, y ahí es como mucho más distendido, que también eso venía como hablando con Andrés, comentándole. Claro, porque para Andy también es la primera vez. La primera vez. Entonces es como algo nuevo, sí. ¿No? El espacio es como muy cálido, muy amigable, sí, y todo el mundo está muy distendido. Y esto que me gusta que pase en los FUCU, que es todos conociéndose con todos, que era un poco... El objetivo, ¿no? El objetivo siempre de que se mezclen y aparezcan eventos nuevos, que surja mucho más lo que tenemos acá. Y lo podamos aprovechar y disfrutar y no solamente, no sé, ver y escuchar, sino que poder estar ahí enterándose más. Esa es un poco la idea. Y Pehueña es un lugar muy ameno que ofrece toda esta distensión. Así que también para los músicos, como que la otra vez me decían, estuvimos el mes pasado en Pehueña. Uh-huh. Y me decían los músicos, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto tenemos que tocar? ¿Y cómo es? Digo, tranquilos. Se va viendo ahí. Se va viendo y va saliendo y va surgiendo y es muy ameno. Y el público lo vive también así, como muy, muy familiar. En lo que es Pehueña Cultural, que es este sábado. Ahora me vas a contar
cómo tiene que hacer el público para ir y demás, cómo llegar. Pero antes queremos escuchar un poquito de... Bueno. De Andrés Ciruzzi, que está aquí con nosotros, este músico artista, mira, que tocó, que agarró la guitarra por primera vez a los 11 años. Más o menos, sí. Este, siempre, bueno. Voy a tocar una canción que se llama Sereno. Es una pequeña melodía. Espero que les guste. Desciende y se eleva y retorna al centro justo. Corazón vivo, origen y fin, uno y todo es uno. Sereno, completo y desigual. Fuerte el aplauso. Este, se me subió un poquito la voz con este espacio. Me un nervioso. Yo lo conozco a Andrés en su versión metalera, así que también pero es como... Que siempre es distinto. Es completamente distinto. Por eso yo le preguntaba recién, este, cuando él me hablaba de su banda, que es un género totalmente distinto a esto de, bueno, de la pero, música antigua. Este, igual, no es que es la música antigua, ¿no? No, pero no, es no, una pero influencia, digo, es... pero... Pero a ver, es sí, otra la melodía también, ¿no? O sea, uno... Sí, yo no comparto tanto eso. Me parece que... Mira, a ver, vamos a debatir. No, no, creo que en realidad, si uno hace como una observación histórica, ¿no? De cómo se compone la música del metal y cómo se compone la música en el medioevo, es muy, sí, mucho más similar en términos de procesos compositivos que al blues o al rock and roll. Digo, claro. O sea, porque tiene, el rock and roll, por ejemplo, tiene esta cosa como muy armonías siempre medio estandarizadas, ¿no? Como... Vas por esos acordes y más o menos vas a estar siempre ahí. Y el metal, como la música medieval, hace acordes que van acorde a las melodías. Entonces claro, te pueden sorprender en lugares que son diferentes. De algún modo termina, yo encuentro esa conexión. Que es una conexión por ahí un poco técnica. Claro, bueno, claro, está bien la aclaración, ¿no? Pero, para por ahí que... pero bueno, yo lo creo que el encuentro con esta otra, este otro gusto lo fui llevando, o fui llegando a ese gusto a través de escuchar metal desde chico también. Mirá. Así vos, que qué sé yo. Esa es mi conexión, la conexión. Estamos que bien. Sofi, ¿cómo llegamos a todo el equipo de Fucuñones para poder determinar también el artista, ¿no? Que va a ser parte del encuentro? Nos está pasando últimamente que, bueno, tuvimos el problema con Instagram que hablamos la otra vez. Sí. Tuvimos que renovar la página, al final hacerla de nuevo. Así que ahora somos Fucuñones todos juntos, no con W, que lo venimos aclarando. Este, y a través del Instagram, muchos artistas que nos están diciendo, hola, queremos participar, yo soy de Salta. ¿De Salta? Soy de Córdoba. Mirá. Entonces les explico que sí, que se puede armar porque esto que nos va pasando de generar contactos, de que y me pasa que conocí acá unos músicos, los chicos de Comodines, aquella, sí. Bueno, ahí quedamos como en amistad, ellos queriendo hacer fechas, conociendo gente que quiere armar fechas, entonces le pasaban mi número para ver si se armaba algo, y gente que fue cayendo a través de Instagram de que ellos hacen música y si se puede armar algo por acá. Y entonces esa es como la diferencia que hago yo, que en el Royal es como el fuku neto,
que hacemos lo que es degustación de productor de la zona, de una muestra de artistas de la zona gráficos y música en vivo, y siempre tratando de mezclar un poco los sentidos. Eso sería como el FUKU, que lo armamos mes por medio en el Royal. Esto va a ser a propósito el 29 de noviembre a las 22, ¿no? ¿Dije bien? El segundo sábado de noviembre. Segundo sábado de noviembre. Segundo sábado. Sí, el 9. Pero 9. Sí, mira, me acabas de dar... No sé, estamos mal con la fecha en la entrada. Muy bien. Mirá que puedo llegar a ver mal. De esta distancia es... Es el 9 de noviembre en el 9 Royal, de noviembre, está bien. Llamar... Vienen con engaño las entradas. Sí, contacto. Vamos a tener que corregir ese error. Ahí está, sí, ¿eh? Contacto. Bueno, es lo mejor que va... darnos cuenta con tiempo. Gracias, ¿eh? Gracias, sí, sí, sí. Nacho, gracias. 9 de noviembre. 9 de noviembre el Royal. Perfecto. Ese es el FUKU neto. Y después esto, FUKU se va amigando con artistas y con espacios y van surgiendo otras cosas, como lo que está pasando en Pehueña, que ellos todos los fines de semana tienen su kermés, pero cuando nos invitan a nosotros es diferente, porque ya es con FUKU, en donde va un artista, en donde hay una entrada, porque los eventos, las kermés que hacen ellos los fines de semana son completamente gratuitas. Claro. Y cuando vamos con FUKU, vamos con la venta de entradas, que todo este año que empezamos con la venta de entradas, que es tanto por el Instagram, FUKU Uniones Todo Junto, o al contacto telefónico por WhatsApp, que es 299-4231-221. Ahí piden las entradas, se entregan en mano, muchas veces también siguen habiendo en puerta, a veces no. Bien. Por eso está bueno por ahí contactarse. Y solo cuando va FUKU es que está esto del costo de entrada, que son 200 pesos. Y bien, que es como para el artista en sí, que empezamos como a tener ese valor extra. Que ya les comenté que estuvimos todo un año haciendo estos encuentros completamente gratuitos y empezó a surgir esta necesidad en tanto a costos de impresión, publicidad y demás. Así es que de eso se trata el costo de la entrada. Pehueña Cultural, ¿dónde queda? Queda en el oeste de Neuquén, en calle Surgentes 3050. Excelente. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita más de Andy, pero antes te quiero preguntar, porque más allá de músico, artista, sos compositor. Así es, soy compositor. De hecho, compositor. Me gusta componer canciones. Sí. No sé si soy compositor. Pero sí, en realidad trato de que toda la... Lo que más me interesa tocar es música mía. Lo que no quiere decir que por ahí de pronto no pueda surgir a hacer algún cover. Generalmente, si haces un cover, ¿de qué artista, por ejemplo? ¿O qué tipo? Y ahora no tengo nada preparado, pero me gustan mucho, por ejemplo, Men at Work. Es una banda de los 80s. Ajá. No sé, esa melodía. Who can it be now? Esos muchachos. Sí, sí, sí. Ese tipo de música me gusta mucho para hacer alguna versión. Pero no ese, lo que más hago, y en general no los tengo como muy presentes. Pero cada tanto me gusta preparar. Apuestas más a lo tuyo. Sí, apuesto más a lo mío. Y a veces me gusta mechar también algo de repertorio académico, clásico. Eso me gusta mucho también. Eso sí es cover fuerte mío, digamos, de leer partituras. Eso claro, prefiero. Me gusta tocar Bach o algunos compositores latinoamericanos. Siempre de la guitarra clásica. Uh-huh. Pero mi apuesta es la música, sí, la música propia. Totalmente. Es lo que más me gusta hacer. ¿Cuesta, Andy, como instalar eso en el espectador, digo, la música de uno? No sé. La verdad que nunca me lo pregunté, porque siempre pensé, por ejemplo, que siempre lo hice así yo. Tampoco lo hice nunca desde una perspectiva de decir, bueno, voy a tocar en casinos, ¿no? Donde uno sabe que de pronto tiene que tener un repertorio, claro, como para meter. Yo siempre que hice algo, lo hice desde mi banda, ponerle, armamos fechas con otras bandas, o cuando he querido armar alguna fecha yo por mi cuenta, he ido acá en lugares como La Arpillera, que bueno, ahora sí, es otro lugar, pero siempre tuve la posibilidad de armar cosas mías con un concepto que por ahí iba desde algo de repertorio clásico mezclado con canciones mías, siempre me echando un poquito, pero con la voz que puedo tener yo desde mi lugar, que es por ahí más fuerte, ¿no? Si me quisiera poner a hacer otra cosa, tal vez caería en un lugar donde yo no estoy lo suficientemente convencido tampoco. Claro. Entonces, y por otro lado, mi fuente de ingresos es también la docencia. Yo trabajo de profesor de guitarra y de música, entonces también, claro, digamos, mi fuente de ingresos es esa, y esto es lo que yo hago porque mi corazón así lo quiere. Totalmente. Se trata de eso. Andy, ¿te podemos escuchar sí, un temita más? Puedo tomar. Esta es más una canción más normal. No tan antigua. No tan antigua. No tan antigua. Pero salga. A ver.
Dios hoy destruiré tu corazón, mi corazón. Hoy quise sentir y me asusté, soy un tarado. Soy un tarado. Si tuviera calor en mis venas, correría detrás de ti. Pero mi mente a veces me miente, y un tarado seré para ti. Tuviera calor en mis venas, correría detrás de ti. Pero mi mente a veces me miente, y un tarado seré para ti. Más bien, ahí dice. Ese último detalle. El armónico, el final. Chicos, bueno, invitamos a toda la gente entonces, este sábado a las 22. Sábado a las 22 en Peguña Cultural, Surgentes 3050. Fucuñones todo junto, Instagram para solicitar entradas o bien, más información. Y Fucuñones sin la U de Uniones. Claro. O de Fucuñones. Claro. Cualquiera sí, de esas U, la final o la y que inicie. Acá les dejamos, chicos. Acá les dejamos. Fucuñones, ahí está, sin doble U, ¿no? Sí, sin doble U. Y el segundo sábado de noviembre, Fuku en el Royal. Perfecto. Así es que sí. Ahí acá estamos. Tenemos las entradas. Permiso, acústico en Pehueña, contacto en el Royal. Ahí está. Esto va a ser en Avenida Argentina 145. Avenida Argentina 145. Ahí está, Cantoné. Le muestro a usted ahí la invitación. Muy bien. El 9, no el 29. Es el 9. El 9. Perfecto. Ahí está. Impecable. Ahí está, las dejamos acá. Entonces, ya no me voy a cruzar más ahí en el plano de los chicos. Andy, gracias por haber venido. ¿Redes gracias. Sociales tenés para que la gente pueda seguirte? Sí, tengo Facebook, mi Facebook personal. Es Andrés CK. Bien. Si me encuentran. Y tengo un Twitter. Dale. También, pero no, que es Andrés CK. Bien. No perfecto. Tengo Instagram porque el celular es un aparato demasiado moderno para mí. No, siempre no tengo memoria suficiente en el teléfono y no tenemos Instagram. Sofi. Nada más para agregar, agradeciendo siempre la invitación. Así que muchas gracias, Nacho. Y bueno, acá seguimos con Fuku. Ya tenemos fecha también en enero para el Royal, así que seguiremos enviando las invitaciones de los próximos eventos. Muy bien, gracias a ambos. Gracias a vos.